La Fiscalía contra el Delito de Extorsión, en aras de mantener una comunicación estrecha con sus agentes fiscales, tanto de la sede central como de las diferentes dependencias a nivel departamental y municipal, tuvo una reunión el día de hoy con el afán de poder presentar la proyección de casos, así como resultados del mes de enero a la fecha, asimismo para coordinar los siguientes proyectos en cuanto a proyección de diligencias de allanamientos masivos, asimismo para fortalecer y poder establecer esa relación con los agentes fiscales para poder dar directrices y asimismo también lograr mantener la certificación ISO, de la cual pues tenemos varios años de haber sido certificados y poder obtener mejores resultados en favor de la población guatemalteca.